Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Soy Ángel Hispano y en esta ocasión les voy a mostrar otro build. Esta vez es para el bárbaro y el build se llama Leapquake. Creo que se dice salto ofensivo en español. Este es el Leapquake de frío. También hay uno de fuego que ustedes pueden hacer y hace un poco más de daño porque el fuego en esta versión de Diablo del 2.06 hace más daño. Sin embargo, prefiero el frío puesto que controlo mejor a los enemigos porque están congelados. Y bueno, yo ya había hecho este video antes, solamente que lo vuelvo a hacer puesto que ya pasó el tiempo, ya conozco mejor el juego, la temática, sé hacer mejor los builds y obviamente he perfeccionado mejor este bárbaro. Obviamente es muy capaz de pasar Tormento 6, ¿ok? Y desde mi punto de vista, el Leapquake, que es el mejor build para el bárbaro en esta versión de Diablo 3. Así que vamos rápido con las habilidades. Ok, primero es Leap, junto con la runa de Call of Areat. Obviamente la runa la uso puesto que cada vez que salto, los enemigos van a ser absorbidos. ¿Y por qué quiero eso? Puesto que tengo un brazalete que les voy a mostrar en un rato y por eso quiero esta runa, ¿ok? Luego usa avalancha. Avalancha es más que todo una habilidad para ayudar a este build. De vez en cuando voy a congelar a los enemigos más fuertes, a los champions o los elite. Así que por eso uso avalancha junto con la runa de Glacier, desde luego, para congelarlos. El Battle Rage. La siguiente habilidad junto con Marauder's Rage, 15% de daño extra. Muy bien. Earthquake junto con Chilling Earth. Ok, ¿por qué esta runa? Obviamente porque este es un bárbaro de hielo. Ok, tengo que tener esta habilidad sí o sí, puesto que estoy usando el conjunto de Might of the Earth. Ok, ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Siguiente habilidad es Ignore Pain junto con la runa de Ironhide, la cual me da 7 segundos. ¿Y por qué esta habilidad? Ok, ustedes son libres de escoger una habilidad la que ustedes quieran. Si ustedes piensan que yo hago buenos builds y que estoy mostrando buenas habilidades, pueden ponerse este. Pero yo me pongo específicamente este build, perdón, esta habilidad, porque uso un cinturón, ¿ok? Ese cinturón hace que el tiempo para usar esta habilidad sea más larga. Ustedes pueden usar otras habilidades, por ejemplo el Hammer of the Ancients, muy bueno, muy buen daño. O también la Seismic Slam también es muy bueno. Inclusive hasta Frenzy. Pero repito que yo uso esto por una razón y el cual les voy a mostrar en un rato. El siguiente es el Wrath of the Berserker junto con la runa de Insanity. No hay de otra porque con esta habilidad haces un daño tremendo, ¿ok? 50% de daño más y muchas cosas más que te da esto. En pasivos, el primer pasivo es el Berserker Rage. Este build en particular no gasta casi nada de furia, así que este va a ser un pasivo que siempre vas a tenerlo activo. ¿Ok? 25% de daño más, muy bien. Siguiente pasivo es Unforgiving. Regenera la furia en vez de que la disminuya. Voy a crear esto para usar este pasivo, obviamente, para que siempre esté activo. Ustedes pueden regenerar la furia de otras maneras. Por ejemplo, se pueden poner el conjunto de Immortal King, Rey Inmortal, si quieren. O pueden ponerse una que otra cosa que regenere un poco la furia. Pero sin embargo, prefiero tenerlo en el pasivo. Es más cómodo así. Así me concentro en hacer más daño con mis objetos. Luego tengo el siguiente pasivo, el Boon of Vulcatos. Reduce el tiempo del Earthquake y reduce el Wrath of the Berserker 30 segundos, lo cual está muy bien. Y finalmente uso el Rampage. Esta habilidad hace que cada vez que mate enemigos se va acumulando un 1% hasta llegar al tope de 25% más de fuerza. Muy bien. No recomiendo más otro pasivo. Pero bueno, si ustedes quieren sobrevivir un poco más, de repente pueden cambiarlo a esto de aquí, Tough as Nails, si quieren, más defensa, o este de aquí. Pero no recomiendo otro, ¿ok? Inventario, vamos con el inventario.
Ok, el arma, la primera arma es Utash Roar. Esto lo puedes obtener con el herrero. Ok, van a querer ustedes ponerse en la mano derecha, en la mano principal, el arma que tiene más daño en rango. Aquí me refiero con eso, que aquí se pueden ver es 1432, o sea, 1432 a 1933. Así que cada vez que usen una habilidad que requiere tiempo, el tiempo de espera para reducción. Van a tener que ponerse una arma en la que tenga más rango. Si la habilidad no tiene el tiempo de reducción, entonces van a querer ponerse una que tenga más DPS. ¿A qué me refiero con DPS? El daño por segundo, el que está arriba, el daño de arriba. En este caso dice 1183, 1472. ¿Okay? Así que, como esta es una habilidad que gasto y que tengo que esperar, por eso es que me pongo esta arma aquí. La siguiente arma es Azure Wrath. Obviamente con el daño al frío también. Es una buena espada. Sin embargo, la habilidad de legendaria no sirve. Solamente 40% de daño. No recomiendo eso. Y como pueden ver, el rango es más bajo. Ustedes pueden usar si quieren estas dos espadas. El Vulgato Solemn. Pero no les recomiendo. La única razón es simple. Esto de aquí te da más DPS, más daño por segundo, pero nada más. Por lo tanto, el daño por segundo, lo único que puede incrementar ahí en realidad es el daño crítico, el porcentaje de daño crítico. En cambio, cuando yo uso cosas con frío, es un porcentaje extra que estoy haciendo de daño de frío. De la misma manera es lo que aplica el daño de las runas aquí, ¿entiendes? Porque la runa, cuando haces un daño elemental, es que incrementa bastante el daño. Entonces es más conveniente usar un cosas que incrementen el porcentaje de la habilidad del elemental a que incremente más el DPS, ¿ok? Eso es para la gente que quiere saber solamente cómo jugar mejor el juego. Bueno, aquí tengo el Might of the Earth, el guante, junto con pantalón y junto con casco. Ok, tres piezas solamente porque estoy usando anillo de grandeza royal. Ustedes van a querer poner reducción de tiempo de las habilidades para saltar más en el casco, en el hombro, uno que otro anillo si pueden, y nada más. Uso el hombrera de Auguitz junto con pechera de Auguitz. ¿Por qué? Porque me reduce un poco menos tengo un poco más de defensa, reduce el daño que recibo y incrementa más el daño contra los enemigos elites, que son los que más hay que ponerle más daño a los enemigos elites y los que más te dan problema. Luego tenemos en amuleto el puse el Ouroboros, no es el mejor amuleto que pueden obtener. También pueden usar The Eyes of Yohan, el cual está muy bien y me sirve muy bien con el build, pero el Ouroboros siempre sale con buenas cosas, como pueden ver aquí. Ya saben que ustedes quieren trifecta. Que es trifecta, el daño crítico, probabilidad de daño crítico y atributo principal, ¿ok? Obviamente quieren el daño al frío también, 20%. El brazalete, Strong Arm Bracers, 20% de daño al frío y la habilidad de cada vez que yo uso esto, el salto y jalo a los enemigos, ellos reciben 30% de daño extra. Como pueden ver en el brazalete, así que me conviene bastante. En anillo, piedra de Jordán, 20% de daño al frío. Este anillo en especial lo tienen que buscar con el cruzado, el guerrero divino, ya que si lo encuentras con el guerrero divino, puedes cambiarle un atributo primario y ponerlo en probabilidad de chance crítico, así como lo tengo yo. Siguiente anillo, ya le había dicho a ustedes, el anillo de grandeza royal. Ahí está. Botas. Loot Socks. Infaltable con este build. No pueden hacer este build sin estas botas. Porque con estas botas pueden saltar dos veces más. ¿Ok? Y por último, el cinturón. Pride of Cassius. 6 segundos más a la habilidad de Ignore Pain. Por eso es que uso Ignore Pain. Porque tengo acá 7 segundos más 6. Son 13 segundos que puedo usar esta habilidad. Y me reduce el daño un 50%. Vamos rápidamente con Paragon. Movimiento de velocidad. Lo suficiente para tener 25%. Más las botas. Tener que sumar 25%. ¿Okay? Luego todo le ponemos
A vitalidad junto con fuerza. Al final van a querer ponerle más vitalidad para sobrevivir más. Ofensivo, lo principal aquí es reducción de tiempo de habilidades para saltar más, como le digo. Daño crítico y al último probabilidad de daño crítico. Okay, este build no utiliza, no aprovecha el ataque velocidad. Así que esto lo van a dejar al final. Defensivo, toda resistencia, todo. Primero, luego porcentaje. Para tener más vida, obviamente, para llegar a más de 500.000 de vida en Tormento 6. Y regeneración por último. ¿Ok? Y utilidad, bueno, utilidad ya saben, lo que ustedes quieran aquí. Vida por golpe, área de daño de área. Y bueno, aunque este build no gasta furia, como les digo, pero bueno, pónganlo más local, lo que puedan, ¿no? Lo que quieran, de verdad. Rápidamente voy a abrir una fisura. Y con esto termino para mostrarles cómo se juega con el build. Y desde ya les digo que este build es el mejor, como les dije al principio del video, el mejor de build que puedes tener para el bárbaro. Pueden hacerlo también de fuego, el de fuego quita más, pero no controla mucho a los enemigos. Pero de que quita más, quita más. Esto se hace así. Ahí está un elite. El daño que hace este build en particular es por el frío que deja en el suelo. Eso es lo que poco a poco quita vida a los enemigos. Y ya que es un porcentaje que tengo yo, que tengo sumado, más las armas, el amuleto, el brazalete y el anillo, más o menos es un 100% más. Lo que van a querer aquí hacer es saltar así. De vez en cuando meterle algo ahí. Los enemigos ya están muertos. Siempre mantengan el grito de Valor Rage. 15% de daño más. Siempre manténganlo activo. También su habilidad de Ignore Pain, ignorar dolor, creo que se dice en español, puesto que de vez en cuando le va a caer a ustedes un daño fuerte, así que por ejemplo aquí he usado mi transformación. Ahorita tengo bueno, tengo 3 millones de daño en total, más la transformación y más los buffs que tengo, los pasivos, como pueden ver abajo en los cuadritos. Por eso es que hago tanto daño. Que vamos a la parte número 2. A ver si puedo terminarlo. No creo que es. A menos que me salgan muchos enemigos para matarlos rápido. Siempre mantengan todo lo que puedan activo. Apenas puedan tenerlo activo, úsenlo para matar más rápido. Para vivir más también. Como en ese caso de Ignore Pain. Siempre traten siempre de usar todas las habilidades. Nunca dejen de usarlo. Bueno, a ver si puedo esto de aquí. Voy a matar a este lead. Si ustedes mantienen el botón X presionado, salta más largo. Así. Pueden hacerlo despacio nomás. También. Voy a hacer un salto pequeño. ¿Dónde hay más enemigos? Acá hay más elites. Como pueden ver, es un build muy fuerte. El mejor build, les vuelvo a repetir, para Bárbaro en este parche. Así que pueden hacerlo si quieren. Es muy fácil de hacer. Pueden hacer una que otra variación si quieren también. Igual les va a funcionar.
creo que no voy a terminar la fisura porque ya se me pasó el tiempo. Sí, ya se me pasó el tiempo, así que lo voy a dejar hasta aquí, nomás voy a matar a estos si lo termino. Como pueden ver, los enemigos más fuertes caen rápido. Bueno, casi se matan ahí. Bueno, nos vemos en otro video y chao, chao.